Buenas a todos, estamos con un poquito de dobles. Hoy quería haber hecho un poquito de directo, pero la verdad es que se me ha hecho un poco tarde. Tengo que gestionar como sea, cambiar cosillas para poder hacer directo. Mira, es que es imposible, mira, es que voy a empezar a grabar y me llaman. Pues nada, coitos interruptus. Bueno, pues ya está, es que lo digo, es que es imposible, de verdad, que no... Mira que lo intento, pero imposible. Bueno, en fin, el caso es el siguiente. Ya he elegido Corona y me he fijado una cosa curiosa que os va a gustar a muchos, sobre todo. ¿Queréis veros cómo tenéis el personaje? ¿Queréis verlo bien sin problemas? Os venís a Oz, le dais a tienda de eventos. No sale nada alrededor porque no hay nada activo ahora mismo. Y podéis girar a vuestro personaje totalmente sin nada en medio, sin nada. ¿Veis la coronita? Que bien queda. Me gusta la corona de fuego, Poco se habla de ello, pero me gusta la corona de fuego. Y estamos a un día de que cambie lo que viene a ser la escalada. Así que vamos a darle chichilla. Normalmente la suelo jugar solo, ya hemos jugado la eléctrica. Y he escuchado comentarios por ahí de oye, que por favor, en las escaladas, que no salgáis, que no no sé qué, que no busquéis carritos. ¿Cuesta hacer las escaladas con más gente random? Pues sinceramente no lo sé, así que hoy vamos a descubrirlo. Es la escalada eléctrica, tengo una build de las que hemos estado viendo hace bien poquito, en unos vídeos anteriores, con lo cual ir a revisarlo si no lo habéis visto. Y vamos a ir con ello duro y sencillo, ¿no? Vamos a ver, esto era la escalada, heroica, 10-50, y nos lo vamos a jugar. Un solo intento, una sola oportunidad, con gente random. Ya está, del tirón, la suerte está echada. ¿Conseguiremos acabar la escalada con gente random? No llevo ni glacial, ojo. Y la defensa es un poco ahí, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo. A ver, en los comentarios, ahora es cuando hay que poner, ¿lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? F, yo creo que sí, yo creo que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, después de casi 4 minutos o casi 5, ya no sé ni por dónde iba, ya estaba otras cosas, conseguimos encontrar partida. Bueno, 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 lo mismo somos dos, ¿sabes? Pero... locura, 5 minutos o 4 y pico esperando a encontrar partida. Nadie a estas alturas está buscando para hacer la escala de heroica. Me imagino que ya todo el mundo la ha hecho, claro. Al último día o penúltimo día de poder hacerla, claro, gente que va tan retrasada como yo, pocas. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón. ¿Ves? Somos dos, lo he dicho, tal cual. Que somos tres, vámonos arriba. Mira, todos ahí con gracia, a la tope. Pues yo voy con Bastión. Venga, yo estoy listo. No sé ni qué poti llevo. Esa padre. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Venga, somos tres, ¿eh? Pues venga, pues tres. Con dos random. Con Pimmy y con David RD. Uno con PC y otro con la Nintendo Switch. Venga, ahí a tope con todo, a tope con todo. Vamos ahí. ¿Nos harán carrito? ¿Haremos carrito? ¿Será una F? Bueno, el otro tiene corona. O sea, que por lo menos el otro... las cinco se las ha hecho de una manera o de otra. Así que vamos a darle chichilla. Vamos a darle chichilla. Hemos empezado con uno ahí de... vale, venga. Vale, ok. Vale, venga, vamos, vamos. No he jugado nada, así que estamos un poquito fríos. Bueno, ahí estamos, pero vamos, vamos bien, ¿no? Venga, ahí, vale. Parece que golpeamos bastante bien. Parece que esta build hace bastante daño, ¿no? Ni tan mal. Ahí. Venga, vamos. ¡Ojo! Ahí. No te vayas ahora que tengo esto. ¿Dónde están estos? Que luego no da... yo os protejo. Bueno, ya ha caído uno por ahí. Ahora vamos a salvarte, crack. Espera, que voy sin estamina. ¡Quieto! Que voy sin estamina, hombre. Ah, vale. Iba a salvarte ahora, crack. Pero bueno, utiliza ulti, cosa que está bastante bien. Venga. Vamos a darle, porque tiene pinta... vale, de la estamina sufro, pero eso como siempre, eso no... ya el... vale, 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 vale. Vamos a ver. Voy a centrarme en pegarle, porque es que veo que como estemos reviviendo todo el rato, vamos mal. Ok, venga, vamos a hacer una así y nos cargamos de todos los bichos. Sí, perfecto. Vale, esa ha sido buena. Venga. Vaya giro, 360 que hace el bicho. Venga, vamos a coger un poquito de estamina. Vamos a hacer ataques normalitos. Sin más. Venga, vamos, 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 vamos. Vale. Venga, ahí estamos. Hay un par de rayitos. Venga, me cojo esto y te levanto aunque estés quemando, venga. Uf, uf. Me huele a carrito esto,
¿Para qué esquivo? ¿Para qué esquivo? Si estás a tope. Venga, lo mismo es que este es el primero y les cuesta un poco, ¿eh? Venga, chavales, que estamos con el primero, ¿eh? Vale, los dos llevan el mismo arma que el mío, con lo cual está bastante bien. Todos los de Lagarus. A ver, esto por ahí. Eso por ahí, esto por ahí. Venga. No te vayas. Ay, una que te llevas. Venga, a la colita. Se me quedó sin estamina. Venga. Ya llevo 10. Venga, ahí vamos. Uno fuertecito, venga, vamos. Bueno, bueno. Venga, vamos. Me da a mí que estos no llegan, ¿eh? A ver, venga, dale ahí. Vamos. Me da hasta bugueito me da esto. Dale un poquito, va, dale un poquito. Ahí, 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 ahí. Le hemos quitado chicha, ahí le hemos quitado chicha. Madre mía, niño, madre mía. Me da a mí que esto va a ser lo que viene a ser. ¿Ahí me has dado? Y ahí no me das, pero bueno. Venga, dale, 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 dale. Venga, vamos. Vamos. Nos va a costar, ¿eh? 3 días aquí, chaval. Madre mía. Pero si no paran de morir, pobrecillo. A ver, por parte. Van a gastar todas las... todos los revivir en el primer Behemoth, pobrecillos. Venga, vamos, vamos. Está bien, está bien, está bien. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Eso es, eso es. Primer Behemoth, no me lo puedo creer, llevamos aquí 3 días. Primer Behemoth, se nos sube a 85% de esto de daño. Los pobrecillos no hacen más que morir. Pobrecillos. A ver, venga. Vamos, venga. Mira, si es que se sube arriba. Que se sube arriba para no morir, míralo. Pero atacar, por Dios. Si mueres te revivo, pero ataca a hacer un poquito de daño. O sea, esto es lo que yo llamo un carrito en toda regla, ¿eh? Madre mía, válgame, señor bendito del campo. Venga, vamos. Si es que tengo que cargarme yo al Behemoth. Que ahora, pues, a ver, como tú comprenderás, si llego a saber que tengo que hacer este pedazo de garrito, me hubiese puesto, yo que sé, otra build en plan full daño a tope ahí. Y como si no hubiese un mañana. Venga, vamos. Vamos. Ahí estamos. Venga, un cuartito, va, un cuartito, 91%, niño. Venga, vamos. 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 Rayito, venga. Venga, vamos ahí. Golpecito ahí, rico, vamos. Madre mía, niño. Madre mía. A ver. Ahora tengo que salvar al otro. A ver. A ver, porque al final se nos lía esto, ¿eh? Madre mía, niño, ¿en serio? Venga, dame ahí. Dame un poquito de estamina, va, que la necesito. Venga, ahí estamos. Venga. Vale, no te me vayas. Hay una curita, perfecto. Ya no puede revivir, ya no puede revivir, venga. Vamos, no podéis revivir ninguno. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Ahora yo la palmo y ya le hemos liado. Vale, tranquilidad, toma. Venga, todos para arriba. Vamos a cargarnos ya de esto porque es que si no, madre mía. Se me hace hasta pesado ya esto, ¿eh? Es una cosa espectacular. Madre mía, niño. La batalla de las mil y una noches. Madre mía, lo que me ha costado. En fin. En fin. Hemos pasado el level 1. No pasa nada. Yo confío en Pini y en David. Escucha. A tope con ellos. ¿Qué tardamos? ¿10 siglos en hacerlo? 10 siglos. Cuestión. Aumento de escalada 0%. ¿Vale? Este es el problema que hay si queremos llegar al Malkarion.
Que claro, un 0%... Se nos complica la cosa, ¿eh? Así que nada, vamos a por la batalla doble. Espero que al no ser de fuego y demás puedan hacer algo más, no caigan tan rápido y podamos hacer algo. ¿Ha fallado? Bueno, no ha fallado, pero... Yo el que ha fallado soy yo. Mira, él no ha fallado, ¿ves? A ver. Venga, vamos. Ahí estamos. Veremos si no se nos complica esto, ¿eh? Venga, vamos. No es que esté haciendo yo mucho daño tampoco. Venga, vamos. ¿Le pillo? ¿Le pillo? ¡Le pillo! Venga, vamos a darle durísimo. Es que hay que aprovechar al máximo. Venga, ahora vamos con el otro. El David, el pobre, ya ha caído. A ver, que ahora nos van a cerrar. Vamos a quitarle esto para que se pueda mover bien. A ver, ¿tengo ya el rayito? Sí. Perfecto, buen timing, buen timing. Vale, otro que ha caído ya. Madre mía, la escalada más dura y difícil de mi vida. Otro que ha caído, vámonos. Vamos. Venga. A ver, es que si por lo menos hubiesen caído los dos juntos, dices todavía, ¿sabes? No sé ni cómo me libró en esa. Calma, calma, calma. Nah, es que es imposible revivirles aquí con los dos juntos. Ahora sí. Venga, vamos. ¿Uno se ha pirado ya? Pero bueno, ¿qué hiciste? A ver, a ver. Cálmense, ¿eh? Venga, vamos. Me falta estamina por todos lados, ¿eh? Voy a tener que pillarme, me va a pillar una poti de estas. Y voy a cogerme esto. Vamos a quitar esto para que podamos movernos. Venga, por despistarme, va. ¡No! Por el rayito, macho. A ver, ¿será posible? Y el David allí, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno, ¿qué hiciste, David? ¿Qué estás esperando? El carrito bendito. Uf, me ha cortado el stun. A ver. ¿No le he dado? O sea, le he dado, pero no. Igual que a este. Venga, a ver, cálmase. Cálmense. ¿Eso me ha dado? Si ha palmeado ahí con la pata. Venga, a ver, rompe. Rayos. Cruce. ¿Dónde está el David? El David se ha pirado, que me he quedado solo. Bueno, a ver, ya me he quedado solo. Se supone que ahora ya puedo enchufar bien, ¿no? Calma. Venga, ahí estamos. Venga, esto ya es otra historia, vamos. Nos hemos quedado solos, pero nos hemos quedado solos. Ya, era mucho mejor, ¿no? Esto ya, mira, bueno, 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 cómo cambia la cosa, ¿eh? Yo lo he intentado, ¿eh? Me he metido con gente random, que luego no se diga. ¿Vienes tú o no vienes tú? Vale. Uf, ahí también, ahí te me ha ido muy mal. Muy mal he timeado. A ver. Cógete eso, cógete la otra. A ver, por favor. Gracias. ¿Otro? Y así no le he dado, pero eso que ha sido. ¿Y ahora? ¿Y me golpea? Toma, hombre. Para que me vuelvas a golpear. Ahí, ahora yo ya me he recuperado de vida, crack. Dios, las estas. Venga, primero revivir, no pasa nada. Y todo por los rayitos, macho, que se han ido acumulando. ¿Pero qué se lía aquí? Madre mía. Yo no sé la que se lía aquí, pero yo reviento. A reventar y ya está. Mira, hacemos así. Pum, hacemos así. ¿Y ahí rompemos una? Sí, claro.
Vale, no pasa nada. Movimiento sexy. Eso es. Madre mía, cómo me gusta, cómo me emociono. Esta es la película que emocionó a Spielberg. Y lo sabéis. Ya es que es Spielberg, un director de cine. Que hizo Jurassic Park y esas cosas. Cine de culto ya, eso. ¡Vamos a ver! Increíble, ¿dónde está el otro? Ni lo sé, ni me importa. Me da tiza por detrás, no pasa nada. Estamos aquí a focus con este. ¡Vamos! Eso es. ¿Por qué gastas eso? Pues porque estoy tecleando tope. No pasa nada. ¡Oh, no! Me ha cortado el girocóptero. A ver. Esto se me complica. Cuidado ahí. Justo. Vale, perfecto. Que viene al suelo, ¿no? Vale, pilla esto. No hemos pillado el otro, no pasa nada. Vamos. Que ahora sí que sí. Vamos. Vamos, que esto lo arreglo yo. Vamos. Que nos han abandonado, no pasa nada. No hacían más que morir, sí, sufrían. Pero podíamos haberlo hecho, yo confiaba en ellos. Hombre, el tema del hándicap de morir tanto significaba que no íbamos a poder llegar a lo que íbamos a poder llegar. Pero bueno, al Malcalion. Pero oye, poco se habla. Solo teníamos una oportunidad, teníamos que hacerlo. Buenísima. Venga. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? Mira lo que hace con tu rayo. No me ha dado tiempo. A ver. Déjame que te dé. A ver. Vamos a timear esto bien. Pues no lo timeamos bien. Yo sigo con las mías, ¿eh? Un intento me queda. Y no le doy. Toma, hombre, crack. Pues no, no ha sido capaz, ¿eh? Ahora sí. Vale, tenía yo ganas de darte una así en plan gordo y ya está. Pero bueno. Venga. A ver, estás a punto de acabar con tu vida ya. Estos son los coletazos de me enfado y no quiero palmarla. Lo vas a hacer y ya está. No pasa nada, venga. Si esto es lo de siempre, venga. Ahí estamos, te rompemos los cuernos. ¿Por qué? Porque somos así. Eso es. Vale, ¿te enfadas? Pues espera, toma. Enfádate. Nani, que nunca me da tiempo a darle con el pilón así. Venga, ya está. Menos mal, por fin. ¡Uli, la virgen! Venga, ya está. Nos hemos quedado solos. No pasa nada, nos han abandonado. Esto es lo que ocurre cuando entres con gente random y los pobrecillos, pues, se les complica un poco la cosa. No pasa nada. Uno tenía la corona, ¿eh? O sea, que uno ha habido ahí que le han hecho carrito abundante, por lo que veo. No pasa nada. Todo fluye por la vida. ¿Llegaremos al Malcalion? Pues no lo sé, lo tenemos difícil porque tenemos que subir mucho el nivel. Pero se puede intentar, gente, yo confío en que se puede intentar. Venga, ven aquí. Ahí estamos. Uf, pues no te la has llevado de milagro, así te lo digo, no te la has llevado de milagro. Venga, vamos a timearte menos. Eso es, ahora vamos a hacer el girito, ¿no? No me da tiempo a acabar el combo. Espera, crack, no te vas a ir sin una toña. Uy, lo que he soltado ahí. ¿Dónde están mis bolitas? Pero bueno, qué mentira, que me engañaron. A ver, no pasa nada. Ok. Vale, perfecto, bien timeado. Mis bolitas se fueron. A ver, necesito que os muráis cerca. Ahora. Eso es. Ojo, no le he dado. Pero bueno, ¿cómo se veis? Claro. No, no saltes después, perro. Sarnoso. ¡Lo rompo! Uy, he roto solo una. A ver. Si al final, ¿para qué tanto saltito si acabas en el mismo lado? ¡Ay, que me has dado, pero te he dado, perro! Venga, vamos a darle duro, va. Venga. Dale. ¿Quieres darle en la cabeza? Ay, gracias. ¡Uno gordo! ¡Pam! Le he pillado, ¿eh? Bien. Pensaba yo que no había timeado bien, pero está bien. ¡Ah,
Ahí, doble explosión, nosotros lo aguantamos bien. Y a él que le duela más. Vale, ¿hay una roquita para subirnos? Sí, ¿no? ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos. Pero bueno. ¡Nah! Me la he jugado, pero no he podido. Había que intentarlo. ¡Uf! Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Si me dura esto. Uf, qué lástima. Uy, se me quita. Venga, hemos triunfado. Vale, vale, bien terminado, bien, bien. Bien, correcto, correcto. ¡Ay! No me ha dado tiempo a darle ataque. A ver, que esto se nos está juntando aquí de madre. ¿What? ¿Qué ha sido eso? Toma, toma, toma. ¡No le da! ¡Pero bueno! ¡Por un pelo! ¿Qué hiciste? Esa me la llevo. Vamos. Vamos. Rayitos. Me dan vida por doquier. Ahí esquivamos bien. Saltamos. Uno ataque gordo. Buena, buena. Nada, nos llevamos. Tenemos aquí cura de sobras. Hay que aprovecharla. Un poquito antes lo he hecho. Laseo mal, laseo mal. Nos lo llevamos. Rayito. Daño. Y estamina, a tope. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, hasta luego, crack. ¡No! Lástima. Vale, vale. Ok. Vamos. ¡Salta, salta! Si se pudiese cortar el combo así, en plan... ¡Ahí estamos! Venga. Vamos a darle ahí un poquito. Cortamos. Vale, ok. ¡Op! Ahí estamos. ¡Venga, crack! ¡Ojo, ojo! ¿Me darán las explosiones o no? Nah, está bien. Venga, esa para ti. Vamos ahí, vamos, 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 vamos. Buenísima. Vamos. Dale. Duro. Dale. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Vamos. Vamos a darle duro. Vamos a darle duro al canguro. Venga, ahora vamos a este. Uop. Ahí estamos. Has fallado. ¿Y si le pego un...? A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Dónde está? Que no le veo. Vale. Venga. ¡No! ¡Dale una, dale una! ¡Ahí! ¡Buena, buena, 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 buena! Ahí le hemos enganchado, le hemos enganchado. Venga, le tenemos que tumbar una vez. Y listo. ¡Uy, te cazo! ¡Cómo me gusta cazar con la...! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Están muy lejos. Espera, que me pongo más cerca. ¡Quieto! Todavía está muy lejos. Vale. Cuidado, ahí. ¿Dónde ibas tú, crack? ¿Cómo ha salido el verdadero y a tope, eh? A ver. ¿Qué me sale? Daño. Vale. Ok. Ok. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Buena, buena, buenísima. Venga, ya está. Si le quedaba un golpe, por Dios. Le quedaba un golpecito. Salgo de aquí, pajarracos. Un golpecillo le quedaba. Sí, señor. No pasa nada. Le damos. Seguimos. Ha aumentado 10%. Vamos por... ¿Cuánto vamos en total? Es que, claro, la cosa está chunga. Venga. Vamos por nivel 64. Es a partir del 80. 64, 74, tal. Yo creo que podemos hacerlo, venga. ¿Podremos hacer que aparezca el Malkarion? Yo creo que sí, venga. Vamos,
Vamos. Venga, 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 venga. Vamos. Verás qué bien nos lo vamos a pasar. Todos con las bolitas luego por ahí correteando. Venga. Ahí. Quieto, crack, estoy con tu colega. Vale, me la llevo. Tiramos esto. Pillamos esto. Y un poquito de estamina. Vale. Venga, vamos a repartir un poquito. ¡Op! Estos me gustan poco, No pasa nada. Esquivamos uno. Golpeamos a este. Saltamos. Buenísima. Venga, hay que esquivar un montón de cosas a larga distancia, pero no pasa nada, ¿vale? A ver, ¿dónde está eso? Esto sí que lo voy a quitar porque con poca visibilidad. ¡No! Me está gastando los orbes y quiero saltar con ello y no me deja saltar con ello. Venga, vamos a dar un golpecillo duro. ¡Ay! Venga, vamos, vamos. Venga. Golpeamos, cogemos estamina y esto. Vamos. Buenísima, venga. Si te he visto llegar hace un mes. Vamos. Como hay que esquivar, a todos lados. Es una cosa espectacular. Y otro por ahí, rulando. Venga, somos inmunes ahora, Nada, 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 somos inmunes. Venga, a dar golpes. A dar criticazos. ¡Vamos! 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 Venga, eso para ti. Cojo un poquito más de vida. ¿Por qué? Pues porque sí. Venga, y la de estamina a la que nos golpean. Uf, no da tiempo a saltar, ¡Ojo! Devolvemos una. ¿Nos tiran o no nos tiran? ¡Woohoo! Casi. A ver, calma. Me voy para abajo, pero no. No, pues no, me quedo en el borde. Venga. Aquí hay que esquivar como si no hubiese un mañana, ¿eh? Esto es exagerado. No te puedes ni perder ni un segundo. Claro, si te pasa, pues pasa cerca mía. Hemos cogido el orbe ahí. Quieto ahí. Quieto. Aguanta, aguanta. Qué mal timing. Uf, no me ha dado por un pelo. Vale, vale. El otro ahora va a lanzar cosillas. No, vale, se le quita el este. ¡Vamos! ¿Cómo devolvemos? ¿Cómo devolvemos? ¡Madre mía! Somos como un tenista devolviendo las pelotas. ¡Ojo! ¡Qué mal timing, ¿no? Se me acaba justo el escudo. Vale, vale. ¡Oh! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Claro que sí! Venga. Ahí lo tenemos. Quiero coger este. Pues no me habrán dejado todo frozen. No damos a nadie, ¿no? No. Vale, eso sube un 20%, es mucho, pero bueno. Vamos a acabar ya con el primero. Venga, ahí esquivamos todo. Viene el otro volando. Los golpes fuertes no los doy, Venga, ahora, eso es. Venga, nos da un golpecillo, esquivamos el otro. Perfecto. Y a la vez, cuidado ahora. Venga, estamos un 22, vamos a acabar con el primero ya, por favor. ¡Vamos! ¡Que vamos contra el reloj! ¡No! Venga, nos hemos esquivado ahí de los yelacos. Venga. Vale, 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 vale. Ya hemos acabado con el primero. Vamos raudos y veloces con el segundo. Venga, vamos, 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 vamos. Casi hago así y te doy. Venga, vamos. ¿Qué por aquí? Uno rojo, uno verde. Vale, esquivamos. Venga, vamos. Vamos. Venga, esa es la buena, esa es la buena. ¡Le doy! ¡Le damos, le damos! Eso es, eso es, eso es. Venga, uf, hacemos mucho daño ahora, Estamos a tope. Venga, vamos. Esquivamos bien. Tiramos, uf, esto y esto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uf, ¡madre mía, vaya noqueado! Le hemos dado un derechazo ahí. Le hemos noqueado como si no hubiese un mañana ahí. Venga, dale duro. Dale duro en la cabeza. Que lo negamos otra vez. Sí, señor. Y otra vez. Y al lobby, para el suelo. Venga, duro con él. Duro con él. Duro con él. Buenísima. Perfecto. Bien, bien, bien. Bastante bien. Bastante easy.
Nivel 64, me podían dar bastante niveles, ¿eh? Yo creo que esta vez lo hemos hecho bastante bien. Rápido, veloces, raudos. Vamos a tope con todo, ¿no? Venga, vamos. Me queda nivel 74. Pues hemos llegado. F por nosotros. Que no se diga que no lo intenté. Es que nivel 80. Es que. Mira, 51 en el primero. O sea, ya hemos llegado a nivel de peligro a tope. 51 en el otro. Y cuando ya se han ido, 54, 64. Mira, es que vamos subiendo ya a tope ya. Pero claro, ya era tarde. Ya era tarde. Con lo cual, ¿nos dan las puntuaciones por acabarla? No, porque hay que acabarla con el Maekarion. Cosa lógica y natural. Bueno, pues F, no pudo ser. Yo lo he intentado, ¿eh? Quería hacer carrito, quería llevarlos a la victoria. Pero evidentemente, muriendo en el primer combate tantas veces, era prácticamente imposible el que llegáramos al Maekarion. No pasa nada, hacemos un resumen y voy a hacer una cosa. Uy, que he completado. Hemos hecho un rumor. Ah, qué bonito, vamos a completarlo, ¿no? Ya que lo hemos hecho, aunque sea sin querer, pues vamos a ir a tope con ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos vas a dar, Gregario? Gregario. ¿Qué nos vas a dar, Gregario? Gregario. Ok, ok. Vale, entregar a Hongodeira, Cardo de Cristal y obtener 500 de puntos de experiencia. 500, espérate, porque esto seguro que los desafíos de aquí, 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 aquí. 500. Sí, sí, claro, ¿por qué no? Venga, pues del tirón, 600. ¿No? Pim, 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 pim. A ver, misiones. ¿Qué nos queda? 500 puntos de experiencia. Llevamos 60. Vale, ni tan mal. Yo veo 500, 500. Es hora de arma nada más. ¡Ok! ¿Qué reclamamos? Nivel 14. Vale, estoy a ver si acabo ya este, que lo tenía ahí atrasado. Y el resto, pues ya nos iremos poniendo. Bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Hoy es miércoles, ¿no? Vale, hoy es miércoles. Hoy es que me ha sido prácticamente imposible. Pero bueno, ya tengo el vídeo del Run Simulator para mañana hecho y grabado. Y entonces, mañana, en cuanto llegue del curro, que será sobre las 8, calculo, ¿vale? 8, 8 y poquito de la tarde, hora española. Voy a abrir stream, ¿vale? Vamos a abrir directito, vamos a estar de chill, básicamente terminando todo lo que nos queda. Es jueves, con lo cual hay reseteo. Me quedan desafíos por hacer prácticamente todos, porque no los he tocado. Bueno, hemos conseguido el de 300k de daño aparte, ahora más o menos hacerle casi la mitad. Así que mañana, de chill, tranquilamente, completando desafíos, vamos a hacer la escalada heroica. Si alguno no la ha hecho, pues ya sabe. Si no, la haremos un momentito en directo y la haremos ahí a tope. Porque claro, me he quedado un poquito a medias con el sinsabor de hoy, ¿no? Hay que conseguir los méritos heroicos para la siguiente coronita. Así que lo dicho, mañana, sin falta, sí o sí, abro directo, sea la hora que sea. Pero vamos, yo os digo, 8 de la tarde, hora española. Y me pondré un poquito de chill, reforjando, porque con la reforja también quiero acabar ya con las hojas encadenadas, que me quedan un par de reforjas, así que estaré haciendo la escalada. Empezaremos con la escalada y luego de chill a las islas. Vamos a ir subiendo niveles, completando las misiones que tengamos semanales, y un poquito de chill ahí a tope. Estaremos un par de orillas o tres, ya veremos. Y luego, como siempre, el fin de semana me toca viaje, así que poco a poco. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.